Cuentos para dibujar y colorear. La casa y el árbol. Estos cuentos están hechos para que tú, junto conmigo, hagamos la historia. Así que toma papel y colores, ponte cómodo y empecemos. Había una vez un círculo amarillo que vivía muy feliz. Un día llegó un rectángulo café a hacerle compañía. El círculo amarillo y el rectángulo café se divertían mucho. Hasta que un día de primavera llegó un rectángulo negro que era el hermano menor del rectángulo café. Eran un trío fantástico. Pasaban los días hasta que una tarde de verano se presentaron los primos de la familia rectángulo, dos hermosos cuadrados azules, tan azules como el océano. Los dos eran idénticos, pues eran hermanos gemelos. Todas estas figuras geométricas se divertían mucho. Una mañana muy calurosa, llegó un enorme cuadrado anaranjado que acogió a gran parte de la familia rectángulo. Este enorme cuadrado era tan anaranjado como una jugosa mandarina. De pronto, y sin previo aviso, una hermosa tarde empezaron a llover pequeños círculos amarillos. Todos ellos eran muy juguetones. Se les veía aquí y allá. La lluvia iba acompañada de pequeños y delgados rectángulos verdes que no dejaban solos a los pequeños círculos amarillos. Era temporada de lluvias, así que una tarde empezaron a llover pequeños triángulos amarillos que con el viento quedaron suspendidos rodeando al gran círculo amarillo. Un otoño, un hermoso triángulo rojo se posó sobre el gran cuadrado anaranjado. Al parecer, quería protegerlo de la lluvia. El triángulo era tan rojo como un jitomate. Nuevamente empezó a llover, pero en esta ocasión, pequeños círculos de todos colores, todos ellos muy traviesos, que se posaron alrededor de todos los pequeños círculos amarillos. Y creo que este cuento ya va tomando forma, ¿cierto? Ah, pero creo que el rectángulo café se siente algo solo. Esperen, aquí está llegando un gran óvalo verde. ¡Oh, wow! Y esta gran familia de figuras geométricas formaron todas juntas y en armonía un gran árbol, pequeñas flores muy coloridas, una gran casa muy acogedora, iluminada por un bello sol muy brillante. Y colorín colorado, este cuento para dibujar y colorear se ha acabado.